Muy buenas, hoy es un muy buen día y os explico por qué. Hace poco, en los Juegos Olímpicos, salió al tema un diálogo, bueno, un tema. Y era que Simone Biles no se veía capaz mentalmente de realizar los ejercicios para competir. Por lo tanto, decidió que fuese otra compañera suya la que realizara sus ejercicios. Y todo esto viene por el tema de la salud mental. Ella no se veía pues mentalmente preparada con toda la presión para realizar esos ejercicios. Y os digo que para mí es un muy buen día porque hoy tenía que ir a vacunarme y no me sentía ni físicamente ni mentalmente preparado para vacunarme. Y aquí estoy. Yo, desde muy pequeño, y conforme va pasando el tiempo, un poco más, pero más razonable, tengo fobia a los médicos, sobre todo a las agujas y al tema relacionado con la sangre y todo eso. Pero fobia no como mucha gente que dice, ay, tengo miedo a las agujas, tal, no sé qué. No, fobia real, o sea, solo de pensarlo me mareo, pierdo la vista, me desmayo y pierdo el conocimiento. Y hoy, pues por la mañana, ha sido uno de... No ha sido uno de esos días, pero podría haber sido uno de esos días. Nada, esta mañana pues he dormido fatal, porque sabía que tenía que ir a vacunarme. Es algo que tenía que hacer y que todos tenemos que hacer, vacunarnos contra el COVID. Pero, pues eso, he pasado una noche fatal, de nervios, de ansiedad, de todo. Esta mañana me he levantado fatal, sin saber si iba a ser capaz de ir a vacunarme, si no. Y al final, he conseguido ir, me han acompañado, pero he conseguido ir. Y he conseguido vacunarme sin que me pasase nada. Me han cuidado mucho los médicos, he estado allí muy cuidado, muy bien, y no me ha sucedido nada de nada. La vacuna ha ido genial, yo estoy genial, ya han pasado unas horas, no tengo ningún síntoma de nada, así que perfecto. Dicho esto, yo creo que será la primera vacuna en toda mi vida, en plan, no sé. En los últimos 15 años, por lo menos, será la única vacuna que no me he desmayado cuando me la han puesto. Y no se trata de algo racional, la verdad, porque es algo irracional. Mi cuerpo, mi cabeza reacciona de esa forma. Yo sé que no sucede nada, que los médicos están para ayudarnos. Yo me quería poner la vacuna porque ya por mí, por mi salud y por la salud de mi gente más cercana, pues pensaba que era lo mejor, pero mi cabeza irracionalmente reacciona pues poniéndome nervioso y haciendo que pierda el conocimiento. Al contrario, hoy he estado pues nervioso, he ido allí, he estado hablando con los médicos, me han ayudado, me han tumbado en una camilla, me han puesto la vacuna súper bien, no me ha dolido nada. He estado haciendo respiraciones para tranquilizarme, ya que unos años atrás también he ido al psicólogo por este mismo tema y me han enseñado técnicas de respiración y de relajación. Y pues eso, estoy muy feliz conmigo mismo porque me he vacunado ya de una vez. Luego dentro de 2 semanas tengo la siguiente vacuna. En el video anterior os dije que esta semana no sé si grabaría o qué haría. Todo era por esta misma razón. Porque si me hubiese vacunado y me hubiese desmayado, pues habría pasado unos días muy muy mal, la verdad. Y no ha sido así. Me encuentro genial. Ahora me duele el brazo y eso de la vacuna, lo normal. Pero poder editar, subir vídeos y seguir con mi día a día. Si me encontrara mal, iba a estar aquí unos días más. Y como me encuentro bien y mañana supongo que me encontraré bien, pues igual me voy a caminar a Barcelona otra vez, un viaje corto, la verdad. Nada, eso, quería que valoráis mucho la salud mental
ya que pues yo soy una persona que le gusta practicar mucho deporte, deporte de riesgo, le gustan mucho las actividades y no me da miedo ninguna cosa, excepto pues eso, temas relacionados con sangre, con médicos y enfermedades y demás, y en especial las vacunas. O sea, no soy capaz, o sea, si ahora mismo estuviéramos en una conversación, la gente hablando de operaciones y demás, mi mente no es capaz de aguantar esa conversación, necesita distraerse, necesita irse, no sé, es una... y me mareo, o sea, es algo muy incómodo para mí. Si alguno de vosotros pensáis lo mismo o tenéis una situación parecida, estar tranquilos, o sea, no soy la única persona que le sucede esto, ni si vosotros sucede lo mismo, no sois las únicas personas. Nosotros por allí, por ejemplo, me han puesto como en una sala un poco diferente, y estábamos varias personas, o sea, estábamos como 6 personas que también que nos mareábamos y nos vacunaban, o estábamos nerviosos, yo qué sé, yo nervioso estaba, pero yo cuando estoy nervioso no sé cómo explicarlo. No se ve que estoy nervioso. Hasta que de repente Carlos se cae al suelo. Si os sucede algo parecido, también os digo hablarlo con un profesional, hablarlo con un psicólogo. Si os dedicas al deporte, hay también psicólogos especializados en el deporte. Y nada, deciros que estoy muy contento. No me he desmayado, estoy bien, mi cabeza ha aguantado, que es lo más importante, y la verdad que estoy súper feliz. Ya he ido a vacunarme, tal, he comido, ha pasado mediodía y el día de hoy pues no he grabado casi, porque la verdad que he estado con mi padre disfrutando, feliz. Y nada, y esta tarde pues estoy viendo un poco los Juegos Olímpicos, distrayéndome un poco con Netflix, me pondré a editar también un poquito para tener los vídeos, y mañana, si está todo bien ya, para Barcelona. Nada, esta es un poco mi historia, o sea, en plan, lo que me sucede en algunos momentos me impide hacer muchas cosas, por el miedo a qué será, a qué pasará, hace que mi vida vaya un poco, bueno, que mi vida como que vaya un poco preparado por si sucede algo, pero pues eso, al ser yo también una persona muy activa, que le gusta realizar muchas cosas y demás, pues eso hace que una cosa no vaya con la otra, pero que pues eso, que esté feliz y que pues aunque no lo parezca, pues al fin y al cabo yo tengo unas fobias, aunque no lo pueda parecer, y otras personas pueden tener otras, y todos somos normales, no pasa nada, y la vida sigue. O sea, no nos pensemos que somos los únicos, porque suele pasar que llegados pues estos momentos, te mires a ti como diciendo ¿por qué yo?, ¿por qué no sé qué?, ¿por qué no sé cuántos?, tengas vergüenza de ello, y que al fin y al cabo no pasa nada. O sea, lo mismo te pasa a ti que a otra persona. A mí me da miedo la sangre, a otra persona le da miedo a saber qué, ir en coche mismo. Son miedos irrazonables. Yo es por varios sucesos que he tenido desde pequeño que me han llevado a esto, pero nada, con ayuda psicológica y todo eso, e intentando pues apoyar a ti mismo y dándote ideas positivas, se consigue pasar. Yo, por ejemplo, he conseguido vacunarme después de 15 años o más sin que sucediese nada. Espero que dentro de 2 semanas sea igual. Iré igual más motivado por haber conseguido esto. Pero en cualquier momento puede pasarme, mentalizarme de que no pasa nada, la vida sigue, y eso, rodearse siempre de gente que te apoye, gente que sepa lo que te sucede, para que pueda ayudarte, y abrirte y explicarle a todas las personas bien lo que te pasa.
que no es nada, que tú tienes ese problema y otra persona tendrá otro problema. Somos humanos y ya está. Nada, pues eso, estoy muy feliz y nos vamos a... Ahora voy a ver un poco en Netflix coches y luego ya a trabajar un poquito. Venga, os apoyo también mucho y vamos a ello. Ya por hoy, me duele ya mucho menos el brazo, mañana supongo que me despertaré bien y nada, pues eso, si me despierto bien, pues me voy de vuelta a Barcelona. Me despido por hoy, os iré subiendo los vídeos, que he estado algo liado, pero bueno, ahora os los subiré todos y nada, nos vemos mañana. Adiós. Uy, me duele el brazo al despedirme.